No sabía casarme con el pelo, así que me hice una cresta. Miren mi hermoso penacho. Pero bueno, es lo bueno que tiene tener pelo corto, ¿no? Que puedo hacer varios peinados. Bien, en este video vamos a hablar de esto que están viendo aquí. Esto que están viendo aquí es un proyecto colaborativo, básicamente. El señor Cristo Tutoriales, bien, Cris Desarrollador, que está aquí. Aquí está el enlace a la página de él. Este señor está haciendo una lista de reproducción que se llama como crear Resident Evil 3 en 2D. Bien. Y yo particularmente lo que hice fue crear un repositorio en GitHub donde está el código que está creando en ese juego. Bien. En este caso yo ya puse una versión modificada. Bien, en este caso ya, como ven aquí, puse aplicado el cambio para el video 5 del curso. Bien, el video 5 del curso todavía no se publicó, sino que se va a publicar en estos días, seguramente el 8 o el 9. Bien, sí, entre el lunes y martes se va a publicar el video 5 de la lista, pero esto ya está hecho, está creado básicamente. Entonces, las personas que quieran seguir el tutorial, simplemente lo que tienen que hacer es descargar este de aquí, que sería esta parte de aquí, el tutorial 2D Cris, que sería esto de aquí, que es la versión sin modificar. Bien, sí, simplemente yo haría secundario, abrir el enlace de una ventana, por ejemplo, para que vean que esto no es necesario descargarlo con una cuenta. Ven, aquí está sin marcar, y yo simplemente lo que vengo es aquí, es descargar, y ya tendrían la versión sin modificar, en este caso la versión del proyecto que no tiene, de hecho, las modificaciones que se van a ver en el video. Bien, aquí tendríamos descargar y simplemente. Ahora, el detalle es que después de hacer el video quedaría el código hecho de esta forma. Bien, como ven aquí, yo le puse eso, aplicado los cambios del video 5 del curso. Bien, entonces lo que vamos a hacer particularmente, seguramente que para el video 6, bueno, lo que va a hacer, va a cambiar este zip, se va a cambiar con las modificaciones que tiene el video 5 y que se puedan modificar para la versión 6, ¿no? En mi caso yo hice la versión principal, que es esta, que es el nivel corregido, que es el branch principal, y después hice un fork, ¿bien? En este fork básicamente es porque yo tengo, bueno, esto seguramente voy a cambiar Readme, voy a cambiar el portal y otras cosas también, porque yo sigo haciendo modificaciones, en mi computadora le sigo haciendo modificaciones al proyecto, pero esas modificaciones no tienen nada que ver con la RAM principal. Bien, en este caso es una versión propia del proyecto. Bien, como ven, yo tengo un fork hace 38 minutos. Bien, hace 38 minutos agregué un fork en donde yo estoy donde yo corregí, cambié algunas cosas, cambié el nivel, agregué otros elementos que no tienen nada que ver con el proyecto. Entonces es una rama, es un branch. Yo al rama le puse fork directamente, ¿no? Simplemente eso, comentarles eso. Bien, ¿por qué estoy yo acá en este video? ¿Por qué le estoy comentando yo esto? Porque en el próximo video, que va a ser en el video 5, es un video que yo grabé perdón, es un video que yo grabé y que se va a subir en el canal de Cris. Bien, entonces esto es una colaboración. Entonces yo en este video les muestro cómo descargar la versión anterior de proyecto sin editar, bien, y ustedes van a poder hacer el tutorial como va a salir publicado en estos días en el canal de Cris. Bien, era simplemente eso. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.